En el combate al alcohol pirata, o que no cumple con las normas vigentes, el gobierno federal ha implementado varios operativos en el marco de la campaña Juntos contra la Ilegalidad. En este sexenio, se han retirado cerca de 5 millones de litros de alcohol adulterado, donde casi la mitad ha ocurrido en dos grandes decomisos, como el último llevado a cabo en Jalisco. El aseguramiento que se hizo en Jalisco la semana pasada corresponde a una estrategia del gobierno federal de combate a la ilegalidad, en donde participan diversas autoridades. Estamos la PGR, el SAT, la Profeco, el INPI y la COFEPRIS. El SAT y la COFEPRIS iniciamos esta vista de verificación en una empresa en Atotonilco, el Alto, en Jalisco. Para poder asegurar la calidad de las bebidas alcohólicas, las autoridades realizan operativos multidisciplinarios en los que intervienen instituciones federales como la COFEPRIS, Profeco, PGR y el SAT. En la Ciudad de México y en Jalisco se han asegurado la mayor cantidad de alcohol ilegal, pero es Jalisco donde más se produce alcohol fuera de norma, aprovechando la denominación de origen, y la Ciudad de México representa el mayor mercado. No obstante, las autoridades emprenden acciones para checar la validez de las bebidas alcohólicas. La primera parte va a los centros de comercialización, a los centros de producción. O sea, la primera parte de verificación va a los centros de producción, a los centros de distribución, sí, donde hay mayor volumen. Si en ese momento se detectan condiciones sanitarias no aptas que incumplen la regulación sanitaria, el aseguramiento es mayor y también se logra con ese aseguramiento un objetivo muy importante, que es evitar que ese alcohol se distribuya en cientos o en miles de puntos de venta. También, la tecnología es una pieza fundamental para combatir la ilegalidad del alcohol pirata, mismo que representa ventas anuales por 728 millones de pesos, en contra de los 7 mil millones de pesos que genera la venta de bebidas alcohólicas genuinas. Estas botellas tienen un marbete fiscal pequeño, en donde viene información de la propia botella, del propio producto, y lo podemos leer con un dispositivo electrónico. Hay unas aplicaciones en los sistemas electrónicos en donde el usuario puede disponer de la aplicación, ya sea para teléfonos Android o para teléfonos de Apple. Y esta aplicación se llama QR. Cuando tenemos la aplicación, disponemos del teléfono frente a la botella, sí, desplegamos la aplicación y viene una información de ese marbete. La Profeco y el SAT han detectado que una parte del alcohol que se importa para usos médicos, al igual que el que se produce en México, se pierde durante la cadena de distribución. Alcohol que puede ser empleado para elaborar bebidas alcohólicas ilegales. En SAT hemos hecho un análisis puntual. ¿Cuánto ha ingresado de alcohol y cuánto se produce de alcohol en la República? De ahí hemos analizado cuánto alcohol se distribuye para los hospitales, para la sanitización, para el cuidado de las personas, y cuánto se va hacia las bebidas alcohólicas. Y por ahí tenemos un análisis que estamos teniendo, porque hay una parte que no sabemos dónde va a parar. También, el SAT ha descubierto la colusión de por lo menos 105 agentes aduanales en la importación del alcohol ilegal, cuyos laxos procedimientos abren los puertos de Colima, Tamaulipas y Veracruz, por donde entra la mayor parte de las bebidas alcohólicas importadas ilegalmente. Llegan a México botellas de importación de Guatemala, Panamá y Venezuela, todas con el mismo común denominador: ser subvaluadas y gran parte de ellas estar adulteradas. El sistema de administración tributaria tiene el registro que las importaciones de alcohol pirata ya llegan a los 13.256 millones de pesos desde enero de 2012 a julio de 2015.